Saludos, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa Cronómetro Cero, como viene siendo habitual, a las 9 de la noche, los lunes, para buena parte de la isla de Tenerife, buena parte de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Luego se repite el martes, como saben, se repite el domingo también aquí en Televisión Canal 6, emitiendo desde el centro del Valle de la Orotava, concretamente en el municipio de la Orotava, como digo, para la isla de Tenerife. Luego ya las repeticiones a lo largo de la semana, tanto en la isla de La Palma en Canal 11, como no, en la isla de Lanzarote a través de Lanzarote Televisión, en la isla de Fuerteventura con los compañeros de Tindaya Televisión y en Gran Canaria, dos televisiones que emiten también este programa, ahí en Canal 8 y como no, en el sur también que emiten este programa de Cronómetro Cero, pues en el sur de la isla de Gran Canaria, a través de Telemogán. Bueno, pues gracias a todos por estar ahí. Espero que el programa de la noche de hoy sea del agrado de todos ustedes. Estamos esperando que sea lunes durante toda la semana, preparando cosas y grabando cosas para traérselas en la noche de hoy. Cristian no está, está de viaje, le está gustando aquello de los viajes para ir a probar coche. Y bueno, pues no está con nosotros en el día de hoy, porque te ríes, ¿eh? No está con nosotros en el día de hoy, pero tenemos a nuestro fichaje Cristina, que va a ser la encargada hoy de ser la mano inocente para los sorteos, para los regalos y además también va a compartir los WhatsApp con todos ustedes. Dentro de un ratito le hablaré de lo que ocurrió en la fiesta del motor de los Realejos en la montaña. Enseguida le comentaremos, la gente se va incorporando cuando arranca el programa, y dentro de un ratito les voy a hacer algún comentario que espero que alguno lo entienda. Y si no, libre el WhatsApp de lo que quieran, de lo que quieran. Con educación todo vale. Y además me encantaría que se expresen como quieran, con educación, en ese WhatsApp también. ¿Cómo vio usted la fiesta del motor que estaba prevista para 100 coches, que fueron los que llamaron y que al final vinieron a la montaña 500 a querer entrar a un recinto donde teníamos pensado que iban a llegar 100 o 150? Pero bueno, luego hablaremos de ese tema, que es mía culpa, y luego hablaremos de ello, como digo. Cristina, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Tremendo como esta muchacha, lo de que es tener una mujer en el plató. A las 2 de la tarde me manda un WhatsApp y me dice, ¿me puedes decir el color de la camisa que vas a tener esta noche? De Champion, le digo, pues sí, tengo siempre camisas de Champion, incluso la blanca que llevé y verde que pegaba con el pantalón a la fiesta del motor del pasado domingo, de ayer domingo, y me preguntó, dice, pues buscar en el armario. Hombre, encontró una. Es que hay que ir conjuntado, hay que pues estar sí, igual, que si pues no. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? Que la gente en la fiesta del motor, donde participaste con lo de Zumba, con ese grupo que de aquí le damos un beso y las gracias por, haber ido. Sí. Y bueno, la expectación, yo por la megafonía, van a entrar los coches que van a dar el espectáculo. Y es que el disfraz de carnaval de ustedes estaba precioso, ¿no? Cuéntalo. Sí, la verdad que nos ha costado trabajo y todo, pero la verdad que lo hemos lucido un poco, pero para el año que viene lo tendremos también. Eran unos cochitos de moche. Sí, la verdad, bastante bonito, la verdad. La gente le ha gustado un montón. Sí, la gente le llamó la atención. Súper gracioso. Muchísimo. Bueno, abierta ya para los. Abierto sí, el WhatsApp para en fin, que digan lo que quieran, que esta noche me interesa más que la gente hable que digamos cantidad. Ya sabemos que hemos superado 500 WhatsApp una noche. Hoy tenemos 10 regalos, los que llevamos para allá, de las empresas que colaboraron con nosotros y que no pudimos sortearlo, la gente que pasó por allí por la urna. Hoy tenemos 10 regalos, que sí, ya me está diciendo por aquí, que la voy a sortear, y claro, a Irán, claro que sí. Las dos camisas de Raico Tejera las vamos a sortear esta noche entre los 10 regalos que tenemos por aquí, que dentro de un ratito le comento. Léeme el primer WhatsApp que haya llegado. Me interesa más leer los WhatsApp que cantidad de WhatsApp, pero que también valen. A ver, vamos a ver por aquí. Uno mismo, con educación siempre. De momento, Suso Darias desde La Laguna. Ah, para participar. O sea, Suso, participando. Le das un numerito. Arrancamos este programa de Cronómetro Cero. Dentro de un ratito, para que se vayan incorporando más, haré un comentario de la fiesta del motor en el municipio de Los Realejos, con ese reconocimiento a Daniel Llanos, un pionero del automovilismo en el municipio de Los Realejos, y a Raico Tejera, que como saben ustedes, un piloto que digo yo, que levanta furor ahí donde participa la gente que le sigue, la forma espectacular de conducir ha hecho, como digo, que sea un piloto muy querido y muy seguido. Tenemos platos fuertes, dos de ellos. El Rally Villa de Santa Brígida, y es mío, lista de inscritos de lujo, y tenemos la Clásica del Norte. Son los platos fuertes, un montón de presentaciones, la última hora de la subida a Arona, la Escalona, que es este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Sí, sí, digo bien, porque es para el Campeonato de España, aunque solo vienen tres vehículos de Península, pero es para el Campeonato de España. Y no me enrollo mucho, porque si no, nos sale todo lo que tenemos en el guión. Nos marchamos al municipio de Güímar. Estuvimos con un gran piloto y mejor persona.
El piloto guimarero Tony Díaz cuenta con nuevos patrocinadores para esta temporada 2015. En el Hotel Rural Finca Salamanca realizó la presentación junto a sus amigos y patrocinadores. Escuchamos a Tony Díaz. Pues nada, aquí nos encontramos en el Hotel Rural Finca Salamanca, otro año más con ganas de empezar esta temporada en el 2015. Pues nada, hemos decidido pues otra vez presentar nuestros patrocinadores, incluyendo este hotel. Y como no, pues qué mejor que hacer la presentación pues en este nuevo patrocinador y un poco así hablar de lo que nos vamos a centrar este año. Seguiremos con el montaña, en el provincial de montaña. Y nada, dando comienzo aquí en el tanque y así sucesivamente las pruebas de montaña y a ver si nos sale como mínimo como años anteriores, que pensamos que nos ha salido pues bastante bien. El coche, pues nada, el coche este año le hemos hecho alguna mejora, nos ponemos en contacto con nuestro amigo Ángel Casanova y nada, pues no, lo que es el tema de la mecánica, pues lo hemos mejorado pues, un poco y para intentar pues que sea fiable y intentar estar lo más arriba posible. Desde aquí les doy las gracias a Cronómetro Cero y por haber venido a asistir a mi presentación y saludos a todos. ...10 regalos en la noche de hoy para ustedes... ...los regalos de las empresas que colaboraron con nosotros... ...en la fiesta del motor... ...y que esta noche van a ser suyos... ...que están en casa viendo este programa de Cronómetro Cero... ...enseguida nos vamos a ver un coche espectacular... ...el año pasado cuando se estrenaba el coche de Wolf... ...del lubricante de moda en Canarias... ...y que también, bueno pues donde quiera que se distribuye... ...por Recambios Valladares... ...pues está teniendo bueno una penetración tremenda... ...en Canarias y más allá de ello... ...el año pasado cuando se estrenaba la barqueta de Julián Falcón... ...en La Gomera... La verdad que la gente se sorprendió con el diseño. Esta noche se van a sorprender ustedes con el diseño del Honda, porque estuvimos ahí en Recambios Valladares, ¿no se llama? Valladares, Canarias, en Gran Canaria. Voy aprendiendo ya tanto viaje a Gran Canaria. Enseguida nos vamos a marchar ahí para que vean la presentación de Julián Falcón, que hizo un rally espectacular. Pero Cristina tiene el primer WhatsApp donde nos critican. Y si nos equivocamos... Hombre, eso también está bien. ¿Para qué tenemos? No dice quién es ni dónde nos llama, pero nos dice, indignado de tu organización de la exposición de los ralejos. Tenías que haber puesto un aforo de coches que te cabían y no hacer levantar a la gente tan temprano y gastar gasolina por gusto. Y luego dejar a un montón de club por fuera del evento. Listo, ahí está. Quería que viniese por lo menos uno para decir el tema y luego lo diremos a lo largo del programa. Recuerden que yo dije que tenían que inscribirse en ese número habitual que usamos de WhatsApp. ¿Sabe cuántos coches habían inscrito? Unos 80, 90 coches, no más. De verdad, prometido. Pues son libres de querer lo que quieran oportuno, los que no me conocen, sobre todo porque el que me conoce sabe que realmente la mayoría de veces pues intento hacer las cosas bien. Todos nos equivocamos. 80 coches inscritos aproximadamente. Cuando tuve la reunión de seguridad con la policía de los Realejos y con la organización, pensábamos coger toda la calle hasta el final de la montaña arriba. Y ellos mismos dicen, mira, caben bastante con eso y con el poli. ¿Qué pasó? Que la gente vino sin inscribirse y estaba en la llegada y la policía municipal, la cola llegaba al campo. Por este lado y por otro lado llegaban los Realejos. ¿Qué hacíamos? ¿Decíamos a unos que entraran, a otros que no entraran? ¿Se nos fue de las manos? Pues sí, tiene razón. ¿Qué hicimos luego? Teníamos comida para todos ellos. Oye, aunque no tengan los coches aquí, si aparcaron fuera de las dos calles o del recinto que está preparado, pueden venir a comer y entrar en los sorteos. Mucha gente vino a comer y no metió los coches ahí. De verdad, si alguien se equivocó fui yo, pero nunca pensábamos que viniese tanta gente que no estaba inscrita. Y al llegar allí, la cola, la policía municipal dice, para adentro, hasta que se cerró porque no cabían más. Espero que lo entiendan, pero entiendo que si hay alguien que se haya equivocado, he sido yo con el aforo que no cabían. Comieron 400 personas, comieron ahí gratis esa fiesta del motor, como digo, de los Realejos en la montaña. Pero solo habían inscrito alrededor de 80 coches. ¿Y vinieron cuántos? Si dentro habían 200 y más de 200 no pudieron entrar, imagínense. Nos marchamos a las instalaciones de Valladares Canarias, Recambios Valladares en Gran Canaria. La presentación de un equipo que se estrenó el fin de semana, Julián Falcón, de una forma espectacular. Y el coche también, ahí nos vamos. Recambios Valladares, la empresa número uno en el recambio del automóvil, cuenta en Canarias con las mejores instalaciones y con el mayor stock de todas las marcas y modelos. Las instalaciones que hoy estamos viendo son una de las tres que Recambios Valladares tiene en Gran Canaria. Concretamente, estas están en El Goro, en Telde. En estas mismas instalaciones se presentó el equipo de competición de Julián Falcón y Pedro Domínguez un año más, apoyados por Lubricantes Wolf, que distribuye para toda Canarias Recambios Valladares.
Julián Falcón nos cuenta más de este proyecto para esta temporada 2015. Hola, buenas tardes, soy Julián Falcón, piloto de rallies para este año, esta temporada 2015, y salimos este año con una montura japonesa, que es un Honda Civic, un Type R, un R3, y nada, vamos a afrontar el campeonato de provincial aquí de Las Palmas y nada, vamos a ver cómo sale este año este proyecto que tenemos. El equipo va a estar formado por mí y por mi copiloto, que es Pedro Domínguez, que también es un copiloto experimentado, lleva muchos años ya corriendo y nada, tenemos a alguien de mucha experiencia en el baque derecho. El resto del equipo, pues nada, lo que es la asistencia está compuesta por la de siempre, la que tenemos del campeonato de montaña, que es mi padre, Aridane, y tenemos a un mecánico así de fiable, que es el que también lleva muchos años también con el tema del mundo de la competición, que es Octavio Quesada, que es el chico que va a estar este año con nosotros de jefe mecánico ahí en el equipo. Hoy presentamos el proyecto del equipo aquí en una de las instalaciones de aquí de Las Palmas, en Autorrecambio Valladares, que es aquí en El Goro. Y en general, pues damos las gracias a todos y cada uno de los patrocinadores, por así decir, pequeños también, que llevan muchos años apostando por mí, y agradecerlos a ellos también, que yo digo que apuesta por uno y también se unen a este proyecto. El encargado de Valladares Canarias en Gran Canaria, Fran García. Hola, soy Fran García, responsable de Valladares Canarias, aquí en la zona de Las Palmas, y estamos aquí para felicitar a Julián Falcón por el gran trabajo que está haciendo este año y lo que hizo el año pasado también con su barqueta, y felicitarle en nombre de Wolf y de Valladares Canarias. El diseño está hecho por mi hija, y la verdad que está muy bonito el coche y el camión. ¿Qué esperan para este año? Este año, pues mira, esperamos a ver si este hombre da otra vez la nota como hizo el año pasado. Sé que es difícil, que es su primer año, pero bueno, yo creo que el año que viene, este año, puede hacer algo, puede hacer con el gran coche que tiene. Pedro Domínguez, copiloto experimentado, comienza con este nuevo proyecto de Julián Falcón. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Domínguez y, como decía Julián, soy el copiloto que va a correr este año con él en el Honda. Y bueno, en principio la idea es correr el provincial y hacer alguna prueba fuera, depende del presupuesto que se saque. En principio hemos empezado con el rally de Santa Brígida, hemos cogido nota, parece que hay buen feeling entre nosotros, y ya se acerca ya el rally de Canarias. Es algo más complicado, pero bueno, en principio hay buena manera. Bonito el diseño del Honda Civic Type R. Desde Kilómetro Cero, mucha suerte al campeón de Canarias de montaña, ahora en rally. Katy Perry, Juicy J. Let's break. Felicidades por esa presentación, todo bien ahí en Gran Canaria, en Recambios Valladares, apoyando a Julián Falcón, el campeón de montaña de barqueta. Vamos a ver lo que hace la temporada, que hizo un rally extraordinario y lo vamos a ver de inmediato. Nos vamos a marchar ya a Gran Canaria para ver el rally de Santa Brígida. ¿Quién se esperaba que tuviésemos ahí a Pedro Burgos, venido de Península? ¿Quién se esperaba que participase Luis Monzón? ¿Y quién se esperaba que saliese Alfonso Viera? La verdad que es tremendo, como digo, la lista de inscritos del rally de Santa Brígida, donde nos vamos en unos minutitos. ¿Qué dice la gente en el WhatsApp? ¿O la mayoría están participando para los 10 regalos que tenemos en la noche de hoy? De momento están participando. De momento no han llegado ninguna, ni para bien ni para mal. Pero de momento tenemos por aquí unos cuantos. Como vamos son Álvaro Méndez Quintero, de Palo Blanco. Aitor David, de Güímar. Gilberto de la Paz, de Ravelo. Nausé Cabrera González, de La Guancha. Ángel Martín, de Tacoronte. Begoña Delgado, de Tegueste. Víctor González, de La Padilla. Mayra Medina, del Chorrillo. Jesús David, de Güímar. Aarón Navarro Bencomo, de Tamaimo. Elena Alonso, de Adeje. Antonio Carballo, de Los Realejos. Quique Alayón, del Chorrillo. Carlos Gustavo Lorenzo, de La Zamora. Nicole y Gabriel García, de Tamaimo.
Carla Correa de Huargacho, Tanausú Reyes Arbelo de Tacoronte y Suso Darias de La Laguna. Muchos pueblos de la isla de Tenerife que se enganchan al Cronómetro Cero. 10 regalos en la noche de hoy. La camisa de BJ Jean, que siempre que tenemos alguna fiesta nos da una camiseta que la tenemos por aquí. El forro para la moto, que tenemos también por aquí, de Ganga González. Las dos camisas de Raico Tejera, que las tenemos aquí. Una de ellas puede ser para usted en la noche de hoy. Vamos a regalar esas dos camisas. Un micro también de maqueta de Bazar Manolín. Otro regalo de Nico Pirelli, que nos ha traído una maqueta de Fórmula 1. Y un puzzle también de regalo de Nico Pirelli. Ese forro que también para el coche, para su coche, que además le da masaje mientras conduce. Las botas de Robusta. 10 regalos tenemos en la noche de hoy para usted que está viendo Cronómetro Cero y que está mandando esos WhatsApp. Así comienza para nosotros el Campeonato Provincial de Las Palmas. Es decir, el Rally Villa de Santa Brígida. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, ya en las verificaciones del pasado viernes en Gran Canaria, en la Villa de Santa Brígida. Hemos visto paso a paso esas verificaciones. Estamos ya la noche del viernes en la puerta del propio Ayuntamiento de Santa Brígida, viendo pues tomar la partida esos vehículos de regularidad, y que lógicamente dentro de esa regularidad pues tendríamos 8 participantes, cada uno de ellos. Felicidades también para cada uno de los participantes, porque los coches los pueden ver ustedes cómo se tiene y cómo ha cambiado la lista de inscritos también en cuanto a la regularidad se refiere. Coches que hemos recuperado, que dieron pues bastante espectáculo aquí en Canarias, y que nuevamente la hemos recuperado para ese apartado nuevo que lleva ya algunos añitos, como digo. Ahí vemos ya las autoridades dando la salida, donde incluso estaba la propia alcaldesa de Santa Brígida, Víctor, que vemos ahí, el presidente de la Federación de Las Palmas también. Momento de toma de partida, la noche del pasado viernes, de este rally Villa de Santa Brígida, que hace unos años esto comenzó como un rally de promoción. Luego poco a poco entró dentro del campeonato provincial, incluso del campeonato regional, y fíjense ustedes la lista de inscritos de lujo. 58 participantes tomaron la partida, 56 inscritos, y eso sí es verdad, terminaron 26, digo bien, porque fue un rally muy, muy duro, donde hubo que retirarse en muchísimos vehículos. Vemos ya la caravana de seguridad por parte de Orbecame, una vez más, toda la caravana, muchos rallies. Vemos tomar la partida en uno de los tramos cronometrados el propio Luis Monzón, que con ese coche quedó campeón de España de rally, y que parece ser que lo ponía en marcha porque venía alguien para verlo, para comprarlo, y al final, no sabemos si lo habrá comprado o no lo habrá vendido. Recuperamos el coche que fue de Toñi Ponce, ese que está dentro del Copy Sport, y ahora, con Alfonso Viera y con Víctor Pérez, coche que al final no terminó el rally, pero que estaba ahí, adaptándose, haciendo test de cara al rally Villa de Deje para el 11 de abril, y de cara al rally Islas Canarias el 18 de abril. Visita de Pedro Burgos, que se comenta que también pueda salir en el rally de Adeja aquí en Tenerife, y sobre todo en el rally Islas Canarias, el Corte Inglés, como digo, el fin de semana del 18 de abril. Primera toma de contacto también, nos alegra muchísimo de ver ahí a Vicente Bolaño, después de aquel tremendo accidente del pasado año con Magnolia Herrera, y que al final hicieron una buena carrera y fueron los cuartos clasificados, recuperando un coche que tuvo un golpe, y ellos también
Recuerden que tuvieron un tiempo ingresado incluso. Pero la carrera extraordinaria fue la del lanzaroteño Rubén Curbelo, el que ven en pantalla. Al final se metió en el podio con la retirada de Alfonso Viera y fue, digamos, el primero entre los canarios, porque Luis Monzón está fuera de los canarios por la potencia del coche. Una buena carrera, como digo, para Rubén Curbelo e Israel Pereira, que al final subieron al podio y fueron los terceros clasificados. Felicidades también para él, por supuesto. Coche número 7, el que vemos ahora mismo en pantalla, de Modesto Martín, que al final sería el quinto clasificado. Felicidades también, que lo hemos recuperado. Están viendo ustedes el coche de Recambios Valladares, de Golf, del lubricante. Ahí estamos ya en la competición, y de qué manera, luego lo verán, espectacular cómo conduce Julián Falcón a la primera ya este vehículo, y Pedro Domínguez de copiloto con los colores de Golf en Canarias. Mala fortuna para Miguel Quintino, que rompía el motor del BMW y se quedaba fuera y no podía culminar los 9 tramos cronometrados. La verdad que es una pena, como digo. Pero tenemos algunos WhatsApp que Cristina, vamos a irlos con la información del motor, llevando esos WhatsApp que les gusta también a los televidentes que ven Cronómetro Cero. Vamos con ellos: Anabel Hernández de La Orotava, José David Pérez Lorenzo de Los Silos, Giovanna Pérez Ruiz de Garachico, Moisés de Santa Úrsula, Paco Montes de Ocas de Aruca, Kilian Pérez Rivero de Santa Cruz, Aitor Miguel Díaz de Candelaria, Felicidad González Díaz de Garachico, José Manuel Pérez González de Los Silos, Sara Pérez Lorenzo de Los Silos, Javi Lorenzo de Santa Úrsula y Iker Bermúdez de Pedro Álvarez. Hemos visto a Heriberto Godoy, buena gente, quedó séptimo clasificado, muy buena carrera para él, sería con el vehículo el número 10. Hemos visto también a Alejandro Carreño, que veían en pantalla, con Javier López de copiloto, y quedaron el puesto 14 de la clasificación general. El de que vemos ahora, de Jesús María Lesme, bueno, que tuvo que retirarse también. Le mandamos un abrazo de aquí al lanzaroteño, como digo, se quedaba fuera de la competición. Una pena también, pero fue un rally, como digo, muy duro. Vehículo número 14 que vimos hace un momentito de Néstor Santana, y que también se reenganchaba al rally, pero que también quedó fuera. Y el que vemos ahora mismo, el de Marco González, que tuvo un vuelco, un golpito con el estreno dentro del Volkswagen Polo, y le mandamos un abrazo desde aquí también para él. Camilo González, que venía de Lanzarote, el coche número 16, con Agustín Vega de copiloto, quedaron el décimo de la clasificación de nadie. En el estreno de David Sánchez, un golpito también, y Sergio González con el Kia, el Procel, que están viendo ustedes en pantalla, de Antonio Ortega, y que al final, como digo, tuvieron un pequeño golpito también. Le mandamos un abrazo de aquí. El coche número 20 de Juan Betancourt, otra de las retiradas, al igual que el 19 de Vicente Arencibia, que también tuvo que retirarse después de 9 tramos cronometrados que tenía este rally de Santa Brígida. Carrerón para el coche número 21, ya nos tiene acostumbrado a José Benítez y Joel Francisco Benítez, que quedaron el 8 de la clasificación general después de 9 tramos cronometrados. Germán Santiago, el que vendría luego, el coche número 22, pues que también tuvo que retirarse. No, como digo, fue un rally muy duro. Cristina tiene más WhatsApp. Tenemos por aquí a Domingo Brito, digo, del Alto, Óscar de La Orotava, Jesús de La Orotava, Bene Castro de Agua García, Alexis Méndez y Rosario Bello de Palo Blanco, Inma y Andrés Guerra de La Aldea, David Reyes Reyes de Tacodonte, Enrique Alcalá de La Escalona y Alexander Galán Montes de Oca. Noé Armas, el que vimos pasar con el 23, quedó el noveno clasificado, el coche 24 de Javier Robledano y Yana Mateo, quedaron en el puesto 19, el 25 de Dailo Santana y Francisco Gutiérrez no pudieron terminar, sí el 26 de Basilio Hernández y Orlando Rivero, que quedaron en el puesto 16 de la clasificación general. Voy yo por delante, más despacio. El 25 lo estamos viendo ahora. Da tiempo que Cristina lea dos WhatsApp. Pedro Pérez de Garachico y Mónica Luis Martín de Garachico. Así lo vamos llevando al ritmo, viendo imágenes, porque salen todos los participantes en este programa de Cronómetro Cero. Basilio ya lo habíamos nombrado, coche 26, que quedó en el puesto 16 de la clasificación general, de los 56 que tomaron la partida. Tiene que venir el 27 de Fernando Castillo, Inma Marrero, que quedaron en el puesto 15 de la clasificación general. Sí, esta noche veremos también la clásica del norte. Dentro de un ratito estamos ahora con el Rally Villa de Santa Brígida. Coche número 28 de Domingo Ramos, fue otro de los retirados, el que vemos en pantalla. Mandamos a darle un saludo y a su copiloto Marco Guerra, que no pudieron concluir los 9 tramos cronometrados. Es una pena también, pero como digo, así son las carreras. El coche número 29 de David Ojeda, el que vemos ahora mismo en pantalla, otra de las bajas también en este rally. Fueron muchísimos, solo terminaron 26 de los 56 que tomaron la partida. Ese tramo que estamos viendo complicado también. Dos WhatsApp que tiene Cristina. Mica y María de La Gallega y Rafa de Las Llanadas. A Conan Navarro, que lo vemos en pantalla ahora mismo. Y Omar Godiño, que es el coche número 30. Otro de los retirados también este rally. Tiene que llegar el coche número 31 de José Javier Rodríguez y Nicolás Sarmiento. Buena carrera para ellos. Quedaron el 12 de la clasificación general. El 12. Muy buena carrera de los 56 que tomaron la partida. Carlos Javier González Rivero desde La Cruz de Tea. Y por aquí tenemos a
José Juan Gámez Marrero de la Cruz del Señor, en Santa Cruz. Santiago Herrera Ramos, el que vemos en pantalla, el coche número 32, quedó el 13, con Blas Javier Robaina de copiloto. Y el que vemos ahora, el coche número 33, de Julio Martínez, bueno, pues otra de las retiradas, con Daniel Sosa de copiloto en el SEAT Supercopa, otra de las retiradas. Coche número 34, Álvaro Manzón, el que viene ahora mismo, Álvaro Manzón, como digo, y Avian Rivero, quedaron el 18 de la clasificación general con el Renault Clio. Estamos al día, Cristina, lee dos WhatsApp. Juan Carlos de Guamasa y Samuel González de la Hurtada. Y el que vemos ahora, el coche número 35, el Nissan Micra, de Oliver Nieves, de ahí de Santa Brígida, y Javier Alonso, que quedaron el 11 de la clasificación general. Y el 36 de Jonathan Curbelo y José Curbelo, pues otra de las bajas. No terminaron tampoco el coche número 36. El 37 sí terminó, de Reinaldo Monzón y Kevin Peñate, que quedaron en el puesto 21. Tenemos aquí, siguen llegando los WhatsApp, de Carla Ramos y Nancy Basso desde Los Hilos. Y tenemos, a ver, por aquí también, Ángeles Valero de Alcalá. Bueno, pues seguimos nosotros viendo cada uno de los participantes en esta rally de Santa Brígida, que se celebró el pasado sábado en la isla de Gran Canaria, con tres tramos cronometrados. Ese vemos ahora mismo otro de los Renault Clio, que era el número 34, el que estábamos viendo en pantalla, el de Álvaro Monzón, que quedaron en el puesto 18 de la clasificación general. Cada uno de ellos, imágenes, los Toyota como están cuidados también en Gran Canaria, y le damos lectura a algunos más de los que tiene Cristina, mientras vemos ese descenso del tramo de Pino Santo, el mini precioso de Luis Monzón, espectacular, y Alfonso Viera lleva este coche ya como si fuese el Ford Focus o Rally Car, y no lo es, el Skoda Fabia. Vamos con más WhatsApp. Pues tenemos por aquí a la peluquería Anabel de La Montaña, Irene de Las Llanadas, Ceci de Las Llanadas, Carla Ramos y Nancy desde Los Hilos. Pues un saludo para cada uno de ellos, era Pedro Burgo el que estábamos viendo en pantalla, también espectacular, y aprovechamos para ir dando las diferentes clasificaciones que tuvo este Rally Villa de Santa Brígida y Tacuco, que es una carrera extraordinaria, que al final sería el tercer clasificado. En el apartado de promoción, dos participantes finalizaron, Fernando Castellano Denis e Imar Marrero de copiloto, como digo, con el número 27 fueron los primeros, y los segundos en el apartado de BP, del campeonato de promoción de BP Ultimate, el segundo fue Andrés José Muñoz, bueno, pues el segundo clasificado. Ahí vemos nuevamente otra de las pasadas, del mini de Luis Monzón, teniendo la tono, aunque dice que lo tenía vendido, que venía alguien a verlo al Rally de Santa Brígida, ojalá que no lo pueda vender, envidiosamente, para que siga en Canarias y para que venga al Rally Villa Adeje el 11 de abril. Estamos en la clasificación de la Toyota Emma 2RM, el primer clasificado a José Benítez y Joel Francisco Benítez, el segundo clasificado Noé Armas con Efraín González, la tercera posición para Fernando Castellano e Imar Marrero, la cuarta posición para Basilio Hernández y Orlando Rivero, y la quinta para Javier Robledano y Ana Mateo Bernal. Como digo, son los cinco clasificados en la Toyota Emma 2RM. Seguimos con los WhatsApp, que siguen llegando al número 647-130-110. Tenemos a Carmen María García Luis de Icod, Néstor Socas Delgado de San Isidro, Sara Ramos y Carla Rodríguez de Los Hilos, David Eliomar de Candelaria. La clasificación en otro apartado, en la Nissan, en la Copa en Nissan Fan Motor, el primer clasificado fue Oliver Nieves, como estábamos comentando, en la Radical Panche y Rueda, el primer clasificado a José Benítez, en la de la Panche y Rueda, en la Masi, una nueva categoría. Julián Falcón fue el primer clasificado en la del trofeo de mejor piloto debutante. José Javier Rodríguez, el primero de copiloto de debutante, fue para Modesto Martín. Así que, el copiloto de Modesto Martín, perdón, para Naira Padilla. Felicidades para cada uno de ellos, y ahí nos quedamos en la Villa de Santa Brígida, el sonido de los vehículos y la llegada y la fiesta final de este rally, que arranca el Campeonato Provincial de Las Palmas. Y que, bueno, pues tuvimos la suerte de tener ahí a Luis Monzón, y tuvimos la suerte de tener a Pedro Burgo, y cómo no, el estreno del Fabia también del Copio. Y nada, la digo, la valoración positiva, porque terminar el rally de hoy encima en un sexto puesto de la clasificación general, cosa que voy súper sorprendido, detrás de todos los coches grandes, que ya prácticamente es imposible de poder estar a su altura. Pues nada, ya digo, súper contento con el día de hoy, valoración positiva, cero problemas, y nada, dedicarle esto a mi principal patrocinador, que es Lubricantes Wolf, con Autorregamo y Valladares, y esto va dedicado a ellos. Gracias. Pues bueno, ha sido un rally muy bonito para nuestras impresiones, ¿no? Nosotros salíamos esta mañana con muchas ganas, un tramo que nos gusta mucho, pero no esperábamos hacer un segundo scrap para nada.
y sabíamos que esto iba a ser una lucha de titanes, ¿no? Iban a estar los tres primeros y nosotros si podíamos recoger algún momento el testigo. Y si no pasaba nada, pues acabaríamos cuartos y era un puesto más que merecido. Habíamos corrido muchísimo durante la mañana. Pero por desgracia, Alfonso pues, ha tenido una avería. Hemos recogido el testigo del tercer puesto y la verdad que estamos muy contentos, ¿no? Ha sido un rally muy duro, hemos tenido algunos problemas, pero bueno, ya solucionado y muy contento. Para nosotros es un rally distinto, ¿no? Atípico para nosotros, es la primera participación en la isla. Y bueno, la verdad que bien, ¿no? Hemos venido a probar el coche, a ver cómo se comporta en este asfalto, a nosotros a desoxidarnos un poco, que llevamos mucho tiempo sin correr y bueno, para mí moralmente es un tercer puesto, pero porque los problemas de Viera, la verdad que no, eso es algo que yo creo que entre compañeros no nos gusta a nadie ascender puestos por problemas de mecánico. Y bueno, la verdad que pues súper contento y quitando algún pequeño problema que tenemos en la holgura, de una holgura pequeña en la dirección que tuvimos toda la tarde, pues el coche se ha comportado fantástico, creo que hemos hecho un buen trabajo de cara al Corte Inglés y ya veremos a ver después en el Corte Inglés si el trabajo es bueno o no. La verdad que estoy muy contento porque bueno, ganar un rally siempre es un aliciente, pero ganar desde tu casa es un extra, ¿no? La verdad que estoy muy contento porque bueno, esta mañana la cosa estaba todavía muy complicada, no sabíamos si iba a llover o no, y por otro lado no sabíamos tampoco Alfonso Viera dónde iba a estar, con lo que al final, después de los primeros tramos, empezamos a sentirnos bastante cómodos, atacando fuerte, y hemos atacado hasta el final, no mirando la diferencia, sino más bien disfrutando y haciendo disfrutar al público. Felicidades para Luis Monzón y para todos los que tuvieron la suerte de terminar, los 26 que terminaron el rally después de salir, 56 inscritos en este rally Villa de Santa Brígida que ganó Luis Monzón con José Carlos Denis de principio a fin. Pedro Burgo y Marco Burgo fueron los segundos clasificados, Rubén Curbelo e Israel Pereira fueron terceros, Vicente Bolaño y Magnolia Herrera fueron cuarto clasificados, quinto Modesto Martín y Naira Padilla, sexto el equipo de Wolf, como habíamos comentado, Julián Falcón y Pedro Domínguez, séptimo Heriberto Godoy y Víctor Manuel García, a José Benítez y Joel Benítez fueron octavo, noveno Noé Arma y Efraín González y décimo el lanzaroteño Camilo González y Agustín Vega. Historia ya al rally Villa de Santa Brígida, nos metemos en otra cosa y alguien más está molesto. Sí, pero antes tenemos aquí a Iván de la Laguna, Tami de León de Adeje, Rubén González de Santa Cruz y Anabel Castro de La Montaña. Y sí, nos siguen llegando también críticas, nos dicen felicitaciones por lo de ayer, pero también críticas como por ejemplo esta, que no sé de dónde es, pero dice: buenas noches, ayer en la fiesta del motor que se organizó en La Montaña me pareció indignante que el club al que pertenezco, el Club Cars Multimarca, se haya quedado fuera, esperando más de una hora y con las plazas reservadas desde el día 6. Había gente que venía desde el sur solo para participar en esta fiesta y se quedaron fuera. Tiene toda la razón, el problema fue que la gente vino sin inscribirse. Como saben ustedes, carretera general, la entrada, tuvimos un error en poner el control justo en la entrada. Llegaron... La mayoría de los que estaban dentro no estaban inscritos, la mayoría. Yo tendría 80 o 90 coches para los que llamaron de los diferentes clubes y vinieron, ya lo vieron ustedes, 250. Se quedaron más fuera que los que entraron porque la gente no estaba inscrita y llegó allí. La policía municipal, esos coches no pueden estar en la carretera, entrando, cuando se cerró, se había llenado, ustedes lo vieron, los que estuvieron allí, se llenó. No estoy quitándome culpa de la que sé que tenemos nosotros, se nos desbordó el tema y se nos desbordó el sitio. Teníamos que haber hecho lo que hicimos con el 20 aniversario de Cronómetro Cero, haberlo hecho en un polígono como hicimos en Nicó de los Vinos y a lo mejor hubiésemos pasado un día más agradable porque aunque crean que yo estaba tranquilo allí, estaba preocupado porque la gente como ellos vinieron desde el sur y algunos le he ido contestando dentro de lo que he podido. Y la verdad que admito que fue un error por parte nuestra, pero no esperábamos esa cantidad de coches porque vinieron más que los que estaban inscritos, no, el triple de los que estaban inscritos. Seguimos adelante con más cosas. Este fin de semana también hubo una crono en la de karting en La Esperanza. Tuvimos motos en el sur de la isla de Tenerife, en el karting de Fañabé. Un montón de cosas. Vamos a ir viendo poquito de cada cosa y ya tendrá su tiempo porque saben que aquí lo ponemos todo, que somos... bueno, nos encanta ir a todos sitios si podemos. Teníamos la fiesta ayer del motor y fuimos a grabar las motos en el sur de Tenerife. Las tenemos ahí también. Teníamos también la clásica el sábado y fuimos a grabar la crono de La Esperanza. Intentamos estar en todos lados, lo intentamos. Para eso tenemos bastantes colaboradores. De momento nos marchamos a la crono
de la cuarta crono de karting en La Esperanza, y la verdad que fue una pena lo que le pasó a mi amigo Camilo, que iba ganando la competición en esa vuelta, por lo menos, lo ven ustedes, esas imágenes, y ampliaremos lo que fue esta bonita prueba el pasado sábado en el karting de La Esperanza. Ahí nos vamos. Autotaller Kiko, servicio rápido multimarca Motrio La Laguna. Neumáticos, amortiguadores, pastillas de freno, filtros, cambios de aceite, escobillas, correras, baterías, revisión pre-ITV. Autotalleres Kiko, servicio rápido multimarca Motrio La Laguna. Los mejores precios también para las flotas. Visítanos y comprobarás la experiencia y el atendimiento del personal cualificado y la garantía en nuestros trabajos. Estamos en camino del vallado número 15, La Laguna. Teléfono 922-265533. Autotalleres Kiko, servicio rápido multimarca Motrio La Laguna. Talleres Kiko en La Laguna, claro que sigue siempre con nosotros con el equipo del Cronómetro Cero. Muchísimas gracias también a este Taller Kiko, uno de los patrocinadores este año aquí en Cronómetro Cero. Dentro de un ratito iremos a Arona, a La Escalona, a la última hora, a la presentación de la prueba. Comienza el viernes con las verificaciones a partir de las 3:30 de la tarde.
la verificación, como digo, en la Plaza del Cristo de la Salud, ahí en Arona, y luego ya la competición empieza el sábado, pero no muy temprano. Le digo para no madruguen, cierra la carretera a la 1:00 p.m, la primera manga será a las 2:30, la primera oficial, la segunda, entrenamiento, que son dos de entrenamiento, a las 4:00 p.m, y la primera oficial del sábado será a las 5:30 p.m. del próximo sábado. Y el domingo hay tres carreras también, una de dos de entrenamiento y una oficial. La primera será a las 10:00 a.m, por lo tanto cierran la carretera a 8:30 a.m. del próximo domingo. Algunos WhatsApp, que aunque no los veamos todos en la noche de hoy, sigue la gente enfadada. Alguien de Valle Guerra, con mucha educación, ha dicho que no le gustó lo que pasó, que es una pena. Lo sentimos, se nos fue de las manos, mía culpa, se nos fue de las manos. El lugar, el sitio, vino el triple de la gente que teníamos previsto que viniera y se nos fue de las manos. Mía culpa, no hay otro culpable que yo, que soy el que lo organizó. Bueno, pues seguimos con los demás. Tenemos a Jazmira Lucía de Los Sauces en La Palma, Manolo Martín de Teror, Manuel Díaz de San Isidro, Ainara Luis de La Guancha, Nina Barroso de Tacoronte, José Fidel Pérez de La Victoria, José Manuel de Buenavista, Alexis Pérez de La Matanza, Kiko García de Los Ralejos, Jorge Socas de La Guancha, Tai Salazar de La Cruz de Tea, Magdalena de Arafo, Moisés Jesús de Benijo, Noelia de Valle Guerra, Cristóbal González desde Tacoronte y Natalia Layón desde Alcalá. Y enseguida seguimos porque hay cienes y cienes por leer todavía ahí en el móvil, poquito a poco. Nos marchamos a la inauguración de Náutica del PRI, unas instalaciones que estaban ahí, que estaban en el mismo sitio, pero que la han renovado de una forma especial. Estuvo hasta el alcalde de Santa Cruz, estuvo en la inauguración, y los compañeros de la cadena COPE en directo haciendo radio desde las instalaciones de Náutica del PRI. ¿No lo cree usted? Vea las imágenes. Mándale, Moy. I remember your black hair, standing against your white dress, at the time we first met, the time I can never forget. Hola, soy Tony González y estamos aquí en Náutica del PRI, en nuestras nuevas instalaciones. Como podrán ver en las imágenes, pues tenemos a su disposición unos 800 metros cuadrados de exposición de barcos de todo tipo, barcos de fibra, barcos de semirrígidas y barcos neumáticos. A su vez tenemos motores y la tienda en la cual podrán conseguir accesorios, repuestos de nuestras marcas y de también pues accesorios general para poder usar en cualquier tipo de embarcación del mercado. That distance one can buy won't be enough for you, for me. Bien, pues el taller que tenemos ahora a disposición pues ha aumentado de metros, tenemos 1000 m² de taller pues para todo tipo de arreglos, pintura, antifouling y así poder dar el mejor servicio que se le pueda dar a la marca. Náutica del PRI les ofrece cualquier tipo de asesoramiento, tanto para tema de titulines, para títulos de navegación, matriculación, cambio de lista de embarcación, pues también damos todo ese tipo de servicios y los podrán encontrar aquí en estas nuevas instalaciones que estamos inaugurando. Me preguntas el tema de la competición, pues estamos empezando. Los barcos se están preparando para ahora ya a primeros de mayo empezar a competir y Náutica del PRI tendrá 2-3 barcos este año compitiendo y junto con todos los que hay, pues esperamos que sea una temporada mejor que la del año pasado, que fue un poco prolífera en carreras, pero este año queremos que se van a hacer bastantes carreras y ya tenemos confirmado el Open Internacional que se hará en Puerto Colón en octubre. Invitar a todos a que vengan a conocer estas instalaciones, ver las novedades, ver las ofertas, invitarlos a que nos visiten estamos en la calle 305, en el polígono Costa Sur, y nuestro teléfono es 922-220611. Estaremos aquí para atenderles y gustoso de verlos y que disfruten de estas instalaciones. Gracias. Goodbye. I'll wait for you.
Seguimos adelante, esto es Cronómetro Cero. El próximo fin de semana tenemos actualidad, tenemos también ahí el viernes, sábado y domingo en el municipio de Arona, Campeonato de España de Montaña. Y además, Basar Manolín, que colabora con este programa de Cronómetro Cero, que tenemos dos regalos en la noche de hoy para los WhatsApp que están llegando. Nos ha hecho dos regalitos también, como digo. El domingo se inaugura un circuito de escalectri, no, de automodelismo, pero de todo de tierra, un circuito de tierra. El domingo se inaugura en Santa Úrsula. Vamos con algunos WhatsApp. Seguimos, que siguen llegando miles. Domingo Pérez, de Cod de los Vinos. Mila González, del Puerto de la Cruz. Dimas, de Las Llanadas. Consolación Hernández Chávez, de La Orotava. Benearo Fuente, de Santa Cruz. Iván Méndez, de La Orotava. Omar González, de La Orotava también. Apolonia, desde La Orotava. Y Fina Fuentes, de Santa Cruz. Aarón Navarro Bencomo, de Tamaimo. Guayasén Pérez, de Santa Cruz. Naucés Fuentes, de Santa Cruz. Luis González, de San Isidro. Juan Fran, de Tegueste. Antonio Guanche, de Los Baldíos. Goyo Navarro, de Tamaimo. Moneiva Pérez Fuentes, de Santa Cruz. Dailos Córdobas, de Santa Cruz. E Isaac Hernández, desde Araf. Los WhatsApp que están llegando al número habitual, 647-130-110, y sigue la gente hablando de que la fiesta salió mal. Pues claro, pues lo hemos reconocido ya, y que esta fiesta salió mal y que no haremos más fiestas del motor y que no van a venir ninguno de los que se quedaron fuera. Lo están comentando en los WhatsApp, y que lo digamos en antena o si pueden llamar. Con educación todo se puede hacer. Claro que le damos lectura a todos los que podamos en la noche de hoy. Nos marchamos al municipio de Arona, porque el sábado arranca aquí en Tenerife el Campeonato de España de Montaña. Se presentó la subida. Un año más, la subida Arona a la Escalona, valedera para el Campeonato de España de Montaña. El trabajo de la escudería Zapatera Sport y el apoyo del Ayuntamiento de Arona y el Cabildo hacen que siga Tenerife en lo más alto de la montaña nacional. La pasada semana tuvo lugar la presentación oficial de la prueba en el Pabellón de los Cristianos. Pepe Rodríguez, presidente de la escudería Zapatera Sport. Les tengo que dar las gracias a todas las autoridades que tenemos aquí presentes hoy, porque esto es una prueba que nos está costando mucho trabajo, y sobre todo Arisa Motor, que también este año tenemos la suerte de que nos está acompañando, y espero ficharlo para pruebas, muchas pruebas más, porque la idea es eso, seguir en adelante. La prueba cuenta con el apoyo de Motor Arisa, con la marca Renault. José Manuel Herrera, director comercial de Motor Arisa Renault. Para nosotros ha sido todo un placer el poder participar en actos culturales y en este caso actos deportivos, como es y lo importante que supone la subida Arona a la Escalona. Y Motor Arisa, pues bueno, espera que esto sea simplemente un punto de comienzo para futuras relaciones. La subida Arona a la Escalona, como cada año, tiene su meta en Vilaflor. Fernando Dorta, concejal de deportes de Vilaflor. Que se involucren en esta labor tan un poco difícil en los momentos que estamos, puesto que no se escapa a nadie que tener un coche hoy en día y hacer estas carreras es bastante complicado. Que todo nos salga bien, que la afición nos ayude, que no haya, como estaban comentando, ningún problema de seguridad, y tampoco pues que todos los que vamos y nos gustan las carreras, intentar dejar por donde discurren los laterales y la carretera limpia, para que año tras año sea más fácil conseguir estas licencias y que no nos pongan tantos problemas. Miguel Ángel Méndez, concejal de turismo de Arona. Una alegría ver cómo el motor también se hace solidario, y esa apuesta que se ha hecho por kilómetro solidario, que curiosamente también el kilómetro tiene que ver con el deporte, y agradecer que a la familia del motor se una a esta causa. Ya lo han hecho otras áreas del ayuntamiento, como servicios sociales, por supuesto, cultura, etcétera, etcétera. Animar a Pepe a que no pierda las buenas formas, a que esta subida se mantenga, se mejore cada día a día, y sobre todo que los aficionados disfruten y que estén seguros. En esta temporada, la subida será valedera también para los campeonatos autonómicos de Canarias. Benito Rodríguez, presidente de la Federación Tinerfeña. Yo creo que Pepe, decimos que está mayor, pero yo creo que le queda cuerda para rato. Hay que seguir apoyándolo, felicitarlo, y nada, yo estoy seguro que entre todos seremos capaces de seguir apostando por una prueba de Campeonato España. Y como digo, no solo creo que ya es la prueba de Campeonato España en montaña, pero creo que también el automovilismo de Tenerife sigue creciendo, y es lo que todos deseamos. El concejal de deportes de Arona, Marco Afonso, quiso compartir con Pepe Rodríguez este momento en el que lo felicitó por su trabajo. Que yo creo que hablar de la subida Arona a la Escalona es un grandísimo evento,
un gran evento para nuestro municipio, para el municipio de Arona. Y yo creo que sin la figura del hombre que tengo aquí a mi izquierda, sin la figura de Pepe, como lo conocemos, pues sería imposible hablar de ello. Por lo tanto, yo quería que en esta ocasión pues me acompañara. Para nosotros es un lujo. Arona Casco es un núcleo muchas veces desconocido, muchas veces nos centramos en todo lo que es el ámbito turístico, Playa de las Américas, Cristianos, Costa del Silencio. Sin embargo, hay un gran encanto en Arona Casco, y esta prueba pues ayuda a conocerlo. Carlos Gastañaga, presidente de la Federación Canaria, disculpó a los representantes de la Federación Española. En principio queríamos que la señora Jimeno estuviera aquí con nosotros, pero no ha podido venir porque tiene unos cursos y me ha pedido que que en su nombre les pida disculpas por no estar. Nuestro presidente, esta va a ser la prueba que abre el campeonato no solo de España, sino también en los campeonatos autonómicos y distintos campeonatos de montaña. Va a intentar, si su agenda se lo permite, el estar con nosotros uno de los dos días de la carrera. Lo que sí me ha solicitado es que le mande, tanto al organizador como todo al automovilismo de Tenerife, el mejor de los parabienes para que esta prueba sea la primera que abra y también la que marque el automovilismo de este año. Cerró este acto la consejera de Deportes del Cabildo, María del Cristo Pérez Zamora. Para mí, como consejera de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife, es un placer estar hoy en esta presentación de esta subida. El hecho de que estén las pruebas, tanto ADEGE como Arona, en los campeonatos de España no son por casualidad. Hay detrás muchísimo trabajo, sí es verdad que de Pepe, como cabeza visible, pero de muchísimas personas que están durante muchísimo tiempo quitando horas de sueño, de preocupaciones, horas de que le quitas a la familia, a tus amigos, para que nosotros podamos disfrutar, para que Tenerife, para que Canarias y España pueda disfrutar de estas pruebas. Durante esta presentación se comentó la realización de una rifa solidaria para la asociación Kilómetro Solidario. La subida a Arona a la Escalona, valedera para el Campeonato de España de Montaña, se va a celebrar el viernes día 20 con las verificaciones, el sábado 21 de marzo con tres mangas, una oficial, y el domingo 22 otras tres mangas con otra oficial. Gracias a la escudería Zapatera Sport tendremos una bonita prueba. Colaboremos entre todos para el éxito de Arona la Escalona. Ahí estaremos el sábado con cinco cámaras en todo el recorrido de la rampa de Arona a la Escalona. Viernes las verificaciones, el sábado muy tempranito, que comienza, recuerden, el sábado la primera manga, cierran la carretera a la una del mediodía, a la una de la tarde, la primera manga a las dos y media, la segunda manga a las cuatro de la tarde y la tercera del sábado a las cinco y media de la tarde. Dos de entrenamientos oficiales y una manga, lo que es carrera. Y el domingo, si digo bien, el domingo tendremos la carrera de la manga de entrenamiento a las 10 de la mañana, la segunda manga a las 11 y media y la tercera a las 1 y media. Y a partir de ahí entrega trofeo a las 3 de la tarde y cada uno para su casa. O algunos WhatsApp que tenemos, Cristina, por favor. Venga, seguimos con ellos. Llegando a los 150 ya. Fran del Puerto de Güímar, familia Madama de los Cristianos, Dositeo de la Montaña, Giovanni de Tagoro, al igual que Yanira también de Tagoro, Lidia González de La Matanza, Salvador de Vera de Arafo, Brian Aday de Tacoronte y Débora Álvarez desde Tacoronte. Pues seguimos con la actualidad adelante, porque recuerden que tuvimos karting en La Esperanza, moto en el sur de Tenerife, en el karting de Fañabé, y tuvimos también el Rally Villa de Santa Brígida. ¿Y qué más tuvimos, Moy? Lo que viene ahora, la Clásica del Norte. We'll be right back.
Pues estamos viendo imágenes de la clásica del norte, verificaciones en la tarde en el municipio de Los Realejos, donde la vieron ustedes, donde están tomando la partida ya la noche del viernes, con una ruta que nos echaba para más hacia el norte todavía de la isla de Tenerife. Bueno, pues con 28 participantes que terminaron 23, esos descansaban en la noche del viernes, ahí donde están viendo ustedes, en el municipio de San Juan de la Rambla, concretamente en el casco de San Juan abajo, ahí descansados, llegaban los vehículos a las 1:30 de la mañana del viernes para tomar la partida a las 11 de la mañana del sábado, como están viendo ustedes, desde San Juan de la Rambla. 28 eran los que tomaron la partida y 23 fueron los que tuvieron la suerte de terminar esta clásica del norte en su cuarta edición. Cuando estamos viendo ya, como digo, a los primeros participantes, ahí vemos precisamente al vencedor, a Juan de la Rosa y Claudio Martín. Habíamos visto antes a Luis Miranda Ramos y Jorge Vila, que quedaron cuartos clasificados. Cuando estamos viendo a Nicolás Sánchez y Rodríguez y Juan Monzón, que no terminaron. Sí terminó el coche número 5, el que estábamos viendo hace un momentito. Sí terminó también Braulio Falcón, el 4, que terminó noveno. Y el que estamos viendo ahora de José Mora, Roberto Feble, que al final el coche número 5, terminaron sexto de la clasificación general. El que vemos ahora es el coche número 6, el que estábamos viendo, no era el 6, era el 7 el que estábamos viendo, el de Antonio Martín González, efectivamente, y Ismael Morales, que al final quedaron segundo clasificado. Felicidades para ellos. El que vemos el 8, de Juan José Pérez García y Eduardo Pérez con el 2002, fueron los quintos clasificados a cada uno de ellos. Felicidades el recorrido que tuvimos la suerte de ver por el norte de la isla de Tenerife. El coche número 9, el que vemos ahora, el de Carlos Romero y de Carlos Vileda Martín, que quedaron el 15 de la clasificación general. El coche número 10 de don Juan Fariso y Florentino Domínguez, el puesto 14 para ellos, después de dos días de recorrido por el norte de la isla de Tenerife en esta cuarta clásica del norte, con el apoyo del municipio de San Juan de la Rambla y el apoyo también de ICO de los Vinos y, cómo no, de sobre todo el Ayuntamiento de Los Realejos. Rafael, que es un hombre habitual, era de la escudería de UTC muchos años, Rafael Hernández quedó tercero, subía al podio con Nicolás Hernández de copiloto del coche número 11 que veíamos un momentito, el 318. El 12 que vemos ahora, de Óscar Álvarez y María Marrero, quedaron décimo de la clasificación general después de dos días de rally clásico por aquí, por el norte, o en la clásica del norte. El coche número 13 de José Fregel, que al final pues tuvieron algún tipo de problema, se quedó el 16 de la clasificación general con Emanuel Fregel, con su hijo, en el 320. Vemos a Francisco Martín, el puesto 14 que tomaba la partida, y quedaba el 13. Saludos también para él, Francisco Martín Trujillo y José Juan Gámez, de copiloto con el Ford Escort XR3, que era el que veíamos hace un momentito en pantalla. Seguimos viendo más participantes, como el número 9 que ya le veíamos hace un ratito. Estamos repitiendo algunas imágenes, enseguida vemos más participantes. Cristina tiene algunos WhatsApp. Tenemos a Jaime de Tacoronte, Mauricio de Benijo, Conchi Gutiérrez de La Victoria, Miriam de La Escalona, Faina Miranda de Barranco Grande, Santiago Gómez de La Victoria, Eduardo Fernández de Ofra y Gaspar Fuentes Tavares desde Santa Cruz. Hemos visto el coche número 15, que quedaron el 12, Alexis Hernández y José Cristo, que con el Volkswagen Golf, como digo, quedaron el 12 de la general. Armando Pérez, el 16, que no tuvieron la suerte de terminar, y el Visa que estamos viendo en pantalla, que estábamos viendo, de José Juan Murcia, que al final quedaron el 19, con Cristian Martín de copiloto, era el 17. El que veíamos también, el Toyota Corolla, que hace un momentito que tuvimos la oportunidad de ver, el de José Sarmiento, bueno, pues que quedaron el puesto 18. El coche 18, ahí lo ven en pantalla, terminó en el puesto 18. Salieron con el 18 y terminaron con el 18. Felicidades para los participantes, que bueno, que este tipo de clásica está teniendo éxito de ahí por donde pasa. Incluso pues buscan rutómetro para ver si les puede ver mucha gente, pero no se lo dan ni a los cámaras. El 19, Julio Rodríguez Barroso y Jennifer Rodríguez quedaron el séptimo de la clasificación general. Y el coche número 20, que viene ahora, el de Tomás Pérez y de Ricardo Espinosa, quedaron el octavo de la clasificación general. Como digo, el coche número 20, cuando tiene que venir el 21 de Miguel Ángel Benito, que ya lo habíamos visto antes también, quedaron el 11 de la clasificación general con Juan Alonso de copiloto en el Audi 4, que estamos viendo en pantalla. Más WhatsApp cuando vemos el coche número 22. Tenemos a Dimas González Díaz de Los Realejos, Conchi Luis de San Isidro, Domingo González de La Orotava, Juan Pedro Rojas del Puertito de Güímar y Macu Espósito de Adeje. Hemos visto el coche número 22 que quedó en el puesto de Francisco Cabrera y Zaira Cabrera, el coche 23 de Francisco Pérez y Alejandro González quedaron en el puesto 17, o en Siroco, que vieron hace un momentito. Estamos repitiendo alguno de ellos, así que vamos con más WhatsApp.
Miguel Pérez de la Cruz Santa, Pedro Antonio González de Alcalá, Ricardo Gutiérrez de Adeje, Sergio Díaz de Tacoronte, José Fernández de La Matanza, Andrea Fernández también de La Matanza y María José Gómez desde La Otava. Como ven, lo que les pida de toda la isla. Tenemos el coche número 24, hace un momentito en pantalla, que ganó el puesto 22 Pedro José Campos, y el que veíamos, el de Juan Carlos Abad, el coche 25, quedó en el puesto 25, el SEA 124 que estábamos viendo. El coche 26 de José Manuel Perdomo y Juan Pedro Alcoba, con el 316 quedaron en el puesto 26 de la clasificación, y el 27 de José Francisco Acosta y Emiliano Rodríguez no tuvieron la suerte de terminar, al igual que el Opel Corsa. El coche número 28 no salían en la clasificación final, como digo, pues no terminaron. De los 28 que tomaron la partida, terminaron 23. Seguimos con los WhatsApp que nos siguen llegando al 647-130-110. Jorge Hernández de Barranco Grande, José Luis del Fraile, Yasmina Trujillo desde La Orotava, Nuria Luis desde Guimar, Juan de la Laguna, Dimas González de Los Realejos, Cristo Manuel Rodríguez de La Montaña, Adai Bencomo de Las Galletas, Alexander Plasencia desde Alcalá y Ainara Luis desde La Guacha. Bueno, pues en biciclómetro el primer clasificado fue Julio Rodríguez y Jennifer Rodríguez, que se ha apartado, que luego tiene sus diferentes clasificaciones. Sin aparato, Francisco Pérez Acosta y Alejandro González fueron los primeros en sin aparatos también. En el final de novato, el primero fue Marcos Hernández en el apartado de novatos también, y una nueva categoría que vemos aquí, post 82, Marcos Hernández, que sería el primer clasificado. A lo mejor por eso no salía en la clasificación en los percorsos que estábamos comentando, pero tenemos ya la clásica con imágenes. Enseguida damos clasificación total, pero tenemos cuatro WhatsApp más. Jesús del Rosario de Agaete, Carlos Rodríguez de La Montaña, Aitor David desde Guimar, Fernando Álvarez desde Chío y Fabián Luis desde Los Realejos. Pues lo ya comentado, los primeros clasificados fue Juan de la Rosa y Claudio Martín Castellano con el Renault 8. Esos fueron los primeros clasificados. Los segundos, Antonio Martín González e Ismael Morales con el Volkswagen Golf. Los terceros clasificados, Rafael Hernández, habíamos dicho, y Nicolás Hernández con el BMW 318. La cuarta posición para Luis Miranda y Jorge Vila, serían los cuartos clasificados con BMW. Los quintos clasificados, Juan José Pérez y Eduardo Pérez, también con BMW. La sexta posición para José Mora y Roberto Feble. Séptimo clasificado, Julio Rodríguez y Jennifer Rodríguez. Octavo, Tomás Pérez y Ricardo Espinosa, efectivamente, perdón. El noveno clasificado, Braulio Falcón, con Marco González de copiloto. Y décimo, Óscar Álvarez y María Marrero. Fueron los 10 primeros clasificados, cuando nos vamos a quedar ya de inmediato con la llegada final de San Juan de la Rambla y, como no, con lo que decían los protagonistas. Pero tenemos tiempo de dos WhatsApp más. Tenemos a José Rodríguez de la Victoria y a Cristo Martín de la Orotava. Y nos quedamos ahí en la llegada final. Y complejo, pero en general dar la enhorabuena a Manolo por el gran trabajo que hace siempre con el club, también a Leo por haberse currado el rutómetro y a todos los otros participantes que han llegado, y sobre todo también a la gente nueva que está empezando. Han habido 4 o 5 coches que han corrido esta prueba, y bueno, y muy contento por el resultado. Nada, ha sido una clásica muy divertida, hemos participado mi hermano y yo como siempre, y nada, esta vez hemos sido capaces de ser terceros y estamos muy contentos. Ha sido un rally divertido, con medias adecuadas, carreteras en buen estado y muy divertido en general, ¿no? La noche un poquillo complicada por los entresijos que Leo ha hecho en esta prueba, donde había muchos cruces, muchos tramos con tablas en referencia, que es más complicado. Ah, pero al final la prueba en líneas generales bien, contento, y esperemos que el próximo año se vuelva a repetir. Bueno, pues nada, felicitar a todos los participantes, a aquellos que fueron premiados, pues sus mayores felicitaciones, y en especial a la organización, porque creo que es un trabajo duro lo que llevan a cabo durante varias semanas para que todo esto se lleve a cabo. Como comenté, pues que sigan contando con el municipio de Los Realejos, puesto que tenemos mucha afición al mundo del motor y ya llevamos 3 ediciones, ojalá que sean muchas más, apostando por la clásica del norte. El municipio de Los Realejos, sabemos que tenemos toda clase de competiciones a nivel deportiva, nos quedaba esta, y bueno, desde hace 3 años han contado con el municipio de Los Realejos y esperemos que sean muchos más. Y bueno, yo creo que estamos contentos, no ha surgido absolutamente nada, alguna avería que tuvieron anoche,
y por lo tanto vamos a esperar al próximo año, si Dios quiere, y a continuar y apoyando al deporte como lo hace San Juan de la Rambla, y está con el deporte, está con la cultura, y esa es la idea, esa es la intención que tiene pues, este ayuntamiento de San Juan de la Rambla, y yo como alcalde apuesto mucho por estas actividades, seguiremos apostando y adelante. Muchas gracias. Felicidades a cada uno de ellos, de los participantes de la organización de esa clásica del norte. Enseguida nos marchamos al karting de Fañabé, que hubo pruebas de motociclismo y además federada. Pero Cristina quiere que lea los WhatsApp. Cristina es la muchacha que estuvo bailando zumba. Luego la van a ver en las imágenes de la fiesta del motor de Los Realejos. Pero de momento vamos con esos WhatsApp. Yo sola no bailé, yo lo dejo ahí. Bueno, tú bailaste con Maya, yo con Pantalón. Tenemos a Fernanda Álvarez de Chillo, Pili de San Miguel, a Eben Como de Las Galletas, José Daniel de La Victoria, Alicia González también de La Victoria, Ángeles Ramos de Agua García, Silvia Mora de Guía y Sora, Arcadio Gonzalo desde Wimmer y Manuel Montelongo desde La Perdón. Nos marchamos al karting de Fañabé, el amigo Javi que hizo un buen trabajo y una fiesta extraordinaria. Lo ampliaremos la próxima semana, pero... Ah, ¿no lo crees que estuvimos ahí? Estuvimos. Ayer en la fiesta del motor de Los Realejos, organizada por nosotros, más organizada por nosotros, por mí, y había un cámara en el karting de Fañabé. We'll be right back.
Ideauto 2000, servicio oficial Citroën, taller multimarca de turismos e industriales, uno de los mayores talleres de Tenerife y con los mejores profesionales. Son muchas las empresas que confían en Ideauto 2000, rapidez y garantía en sus trabajos. Ideauto 2000 se encuentra a su disposición en el Mayorazgo, en la calle Grote de la Puerta número 21, Santa Cruz de Tenerife. Ideauto 2000 próximamente inaugurará las nuevas instalaciones para comerciales e industriales. Ideauto 2000, teléfono 922-235-064. Se incorpora hasta final de año con nosotros Ideauto 2000, muchísimas gracias, una empresa que hace muchos años estuvo con nosotros y la hemos recuperado, Ideauto 2000. Industriales son los número uno y también ahora mal con la marca Citroën. Miro esta parte que tenemos aquí del guión, a ver si nos da tiempo irnos a Santa Cruz, a la Expo Náutica que se inauguró. Estamos con una entrevista del campeón también de montaña de su categoría, Monchi, en fin, y un poquito de la fiesta del motor, un poquito nada más. Vemos bailando zumba a Cristina. Y yo sigo con más WhatsApp, que ¿sí? siguen llegando. Tenemos a Miguel Pérez de la Cruz Santa, Juanjo de San Miguel, Iván Méndez de Garachico, Julio Escobar de la Orotava, María García de Los Llanos, Tami de León de Adeje, Pedro Jesús de Horta de Los Silos y Sergio Tomás Martín de Tejín. Todos ellos van a entrar en los 10 sorteos que tenemos en la noche de hoy, 10 regalos. Aquí están todas las papeletas de las dos semanas últimas y los que pasaron por la fiesta del motor el pasado domingo y las papeletas de hoy, que hemos superado ya las 200 en la noche de hoy. Nos marchamos Santa Cruz de Tenerife a la inauguración de Expo Náutica y ahí estaba también Náutica El Pri. Ahí vamos. De verdad, gracias a todos los feriantes que nos están acompañando. Sabemos que es un esfuerzo muy grande en esta época en la que estamos, pero bueno, estamos aquí y un poquito que se nos oiga y se nos vea, y hoy con este día tan bonito y tan precioso vamos a disfrutar de verdad y que la náutica sea un futuro para todos nuestros chicos. Y paso la palabra al director de la autoridad portuaria, don José Rafael. Está encantada de celebrar y de colaborar en este tipo de eventos y que van a más, porque solamente ver el ambiente que tenemos aquí, la verdad que nos sentimos orgullosos de ir creciendo con este sector al que le damos muchísima importancia. Es importante la náutica en esta isla, porque somos una isla, estamos rodeados de mar y hay un importante yacimiento de empleo, como bien lo he comentado. Tanto con Rafael como con Juan José siempre hablamos de la oportunidad de empleo que hay aquí. Este es un acto que desde el principio de esta legislatura hemos estado apoyando. La verdad que el trabajo que han desarrollado Emérito, Erasmo y Carmen es espectacular. Recuerdo esa primera edición en la que también tuvimos la oportunidad de participar. Pues bueno, una primera edición muy modesta, con una participación bueno, austera también. Eran quizás los años peores de la crisis y la verdad que el trabajo que han estado desarrollando desde Asnáutica, desde FEMETE, desde la Cámara de Comercio, la verdad que es espectacular para desarrollar, para consolidar el sector de la náutica deportiva. Acabamos de inaugurar la feria Expo Náutica 2015 y estamos aquí en el stand nuestro de Náutica El Pri, donde podemos ver todo tipo de barcos que hemos traído aquí, sobre todo barcos fuera borda, que también hay algunos de dentro fuera. Y bueno, tenemos aquí una exposición, yo creo que es bastante digna para este evento y queremos que la gente que venga los disfrute y pueda pedirnos presupuestos y nosotros poder vender. A todos los que han estado y estarán, muchas gracias. El momento también para invitarles a nuestras nuevas instalaciones en Santa Cruz, en el Polígono Costa Sur, en la calle 305, nave 17 y 19, y también nos visiten en el sur, que estamos en el varadero de Puerto Colón, con nuestras instalaciones también allí adecuadas y preparadas para atenderles en cualquier momento. We'll be right back.
Seguimos adelante con más tramos cronometrados en este rally que hacemos cada semana, que se llama Cronómetro Cero. Nos vemos el fin de semana en la subida a Arona. Estaremos desde el viernes por el sur de la isla de Tenerife. Cristina, que no está Cristian porque está probando otro coche en Barcelona. Y tiene más cosas. Tenemos a Aarón González de Adeje, Marvin Mederos de Los Andenes, Jairo Rodríguez de Cañeño, Manolo Santana de Sobradillo, Tano Peña Racing de la Verga ese, Iker Bermudo, Pedro Álvarez, Isidro González de Puerto de Cruz y Giovanni García de la Perdoma. 10 regalos tenemos para esta noche, 10 regalos. La urna ya está preparada aquí y tenemos 10 regalos preparados también para ustedes. A ver dónde nos vamos. La entrevista con Félix Ramón García, Monchi, el hombre del Alfa Romeo, guapísimo que tiene él. Pues también estuvo en el hotel Las Águilas, en esas 30 desayunos que dimos ahí a todos los campeones y nos atienden fenomenal. Siempre en el hotel, ponlo detrás, que me gusta, ¿puedes ponerlo? ¿Está? Ah, claro, que dice campeones ahí. Claro, y el campeón. Pues campeón, Monchi, cuando quieras, vamos para allá. Estamos aquí un día hoy de final de temporada, celebrando y todo lo que ha sido el campeonato. Nosotros hemos participado este año con el Alfa 156 habitual que siempre estamos haciéndolo todos los años. Vamos a comenzar y hacer un resumen un poco del año, porque este fue un año muy especial para nosotros porque cumplimos los 40 años de activos en el deporte del automovilismo, que nos apasiona, y encima tuvimos la suerte de hacer un buen campeonato, creo yo, ¿no? Empezamos en la subida de La Gomera, de la degollada de Peraza, que era para el autonómico y tanto provincial como insular. Cogimos unos puntos importantes para empezar el campeonato y después ya pues cogimos fuerzas y ganas para la siguiente prueba, que fuera la subida de Güímar aquí y la subida de Arona, que era campeonato de España. La subida de Güímar también nos salió bien, es una prueba que siempre nos gusta y clasificamos siempre bien. Y en la subida de Arona, que es campeonato de España, pues, y autonómico, no, bueno, autonómico no era, pero era campeonato de España, y sí, hicimos un segundo puesto de la general, muy contento y con muchos puntos para el campeonato, ¿no? Después ya fuimos otra vez a pruebas del autonómico, que hacíamos pruebas del autonómico, era Moya y haciendo pruebas del autonómico, y que hicimos un buen resultado también, buenos puntos para el campeonato del autonómico, que éramos segundos al final, ¿no? Después nos centramos ya en el insular de Tenerife, que es el que realmente fuimos campeones. ¿Me entiendes? Que al ser hicimos buenos resultados en las pruebas que ya veníamos trayendo de atrás, y siempre intentar buscar los mejores puestos del insular para coger los puntos y lograr el campeonato, que es lo que logramos, ¿no? Hicimos después la prueba de La Guancha, que nos salió bastante bien, un tramo que con mucha afluencia de público, con mucha tradición en el norte de la isla. Nos salió bastante bien, cogimos bastantes puntos, ¿no? Ya después nos centramos en Tamaimo, que también una prueba de aquí importantísima de esto del campeonato, tanto autonómico como campeonato de España, que ha sido muchas veces. Y también hicimos un buen resultado, aunque tuvimos unos problemillas con el embrague, pero vamos, solucionados, porque al final la prueba se suspendió la última manga y pudimos puntuar porque valía la entrenamiento, ¿no? Después ya pasamos a hacer las pruebas de una de las pruebas del Bailadero, que es una prueba mítica de aquí, de la isla, que siempre nos ha gustado. Yo empecé a correr por la subida al Bailadero en mis primeros años y nos salió bien, tuvimos la suerte de ganarla y hacer un buen resultado en la subida al Bailadero, y con eso ya cerramos el campeonato y nos dábamos matemáticamente campeones de Tenerife, y contento por todo lo hecho este año, ¿no? Y bueno, este año también fue bastante importante para nosotros, ¿no? Tanto nos hicieron un reconocimiento, tanto el Real Automóvil Club como el Cipriano con su Cronómetro Cero, y nos hicieron un reconocimiento en la Orotava, que asistió mucha gente, muy contento con la gente que vino de todas las islas prácticamente. Y estuvimos un rato bastante agradable. También estuvo la escudería Ferrari aquí, nos hizo un regalo bastante importante que no nos esperamos para nada. Un trabajo también. El regalo que nos dieron del Jesús Tren con un cuadro especial de toda nuestra historia, con todos los coches que hemos participado.
son cosas que te marcan, que te hacen seguir en este deporte y hace grande el deporte, ¿no? Nosotros intentamos ayudar con lo poquito que podemos hacer, estando en la carretera y estando con la afición y con la gente que no, que tal. Y eso, darle una cosa movida también por Cipriano García, que es el que movió todo, y gracias a él por todo el montaje que hizo en la Orotava, ¿no? Y bueno, ya ahora ya nosotros, la puesta en escena de esto nosotros en la carretera, siempre se lo agradecemos a Digital Phone Comunicaciones y a Real Automóvil Club, que son nuestros principales patrocinadores, y después mibolsillo.com, ¿no?, que es la otra parte, que es la tercera parte que nos toca poner a nosotros, ¿no? Estamos contentos del resultado que hemos hecho y vamos a ver si el año 2015 podemos hacer. Estamos trabajando en un proyecto nuevo para ver si podemos hacer algún rally o hacer el campeonato de rally, pero vamos, todavía estamos en ello, y si no, pues nos quedaríamos otra vez otro año más en la montaña, pero vamos a intentar a ver si podemos hacer los rally. Gracias a todos. Última oportunidad para llevarse un regalo de los 10 que tenemos aquí, de Ganga González, del amigo Raico Tejera, tenemos de Nico Pirelli, cosas que tenemos aquí, de Ganga González, como hemos dicho, de Robusta, de Basán Manolín, en fin, los regalos que tenemos por aquí en la noche de hoy, que en unos minutitos lo vamos a regalar. Lo que vamos a ver ahora, lo de la Zumba y eso, la fiesta del motor, vamos a ver muy poquito, la próxima semana ampliaremos, gracias al Ayuntamiento del Realejo, Catherine La Rana, Bona Oro Plátano, plátanos que tenemos ahí, un teide de plátano, como decía Luis, Ganga González, que nos regaló el vino, Bartasca, la familia en la montaña, que trajo un mulito de pollo muy bueno, Basán Manolín, los regalos que tenemos hoy aquí, Rótulo Busanada, que nos hizo las pegatinas, los castillos hinchables, Danilandia, que fue para una hora contratado y estuvieron cuatro allí con todos los niños, Aguas de Levanza, que es la que tomamos aquí en Cronómetro Cero, Rotulista Jesús Tren, Panadería Barroso, Cantillana Canaria, que nos ha regalado la bota que tenemos aquí, Comercial Trujillo, que puso también vino para esa fiesta, como digo, del pasado domingo, Bejo Tallín, que nos hizo unos regalitos, y cómo no, el apoyo por parte de la Asociación Cultural Deportiva Lagrimona, que también estuvieron con nosotros con Cronómetro Cero. Cristina, los últimos WhatsApp, que vamos ya a hacer los regalos y el sorteo. Voy con ellos: Roque García de Los Hilos, Kevin González de Lomo Colorado, Itaiza García y Alicia González de Aperdoma, Hilaria Jerez de Barranco Grande, Félix Herrera de Finca España, Juan Antonio desde Candelaria, Fabián García desde La Perdoma, Geray Espósito de Chío, Sara Ramos de Los Hilos y Javi Rodríguez desde La Florida. No hay un municipio que no nos esté viendo, pero del Puerto de la Cruz me parecía que no hay ninguno. ¿Hay alguien que nos esté viendo en el puerto? ¿Hola? ¿Hay alguien por ahí en el Puerto de la Cruz? 647-130-110. Falta uno del Puerto de la Cruz para tener de todos los municipios de la isla. Del Puerto de la Cruz, 647-130-110. Necesitamos uno o dos del puerto. Nos marchamos a Los Realejos, a la fiesta del motor, y nos echamos una risa, ¿eh? Claro que sí. We'll be right back.
Entramos en la recta final, los últimos tramos cronometrados, el regalo para usted que está esperando en casa. Los tres regalos que hicimos allí, los tres sorteos que hicimos con todos los que entraron con sus coches y participaron en la fiesta en el día de ayer, tienen que ponerse en contacto con nosotros. El fin de semana, la comida, el viaje, todo eso, tienen que ponerse en contacto con nosotros, que justo en el papel que le dimos tienen el número de teléfono en el que me pueden contactar. Regalamos, primero que nada, una camisita de BJ Jean que tenemos por aquí. Nos regaló tres, hoy vamos a regalar una de BJ Jean. Cristina, te toca a ti ser la mano inocente, como eres la más guapa y la más joven de los que estamos por aquí ahora. A ver, a ver. Sí, sí, totalmente, la más guapa seguro. Mete la mano cuando tú quieras, dale las gracias a las chicas de Zumba, sí, y que les voy a hacer una visita. Mañana las veré, una mañana sorpresa. Las veré. Mañana no puedo yo, mañana por la tarde hay compromiso, pero iré a hacerle una visita cuando estén haciendo Zumba en la Asociación de Vecinos de la Florida, que ahora la cantina cambió de... Sí, ahora cambió. Y estaremos por allí... Aires renovados por ahí. Sacamos un numerito para la camisa de BJ Jean. La gente que estuvo en la feria, en la fiesta del motor, y los que han llamado las últimas dos semanas. ¿Para quién, Cristina? Vamos a ver. Por eso tenemos a José aquí, para no equivocarnos. Carmelo Rodríguez del Pinalete. Del Pinalete. Para la guancha se va, gracias a BJ Jean por esos regalos que siempre tiene con nosotros. Después que ahora, claro, ya no le vamos a pedir camisa, le pedimos algunas para regalar y para sortear. Después que hemos fichado en Champions, que dice que va a llegar la nueva campaña de Champions y pronto traeremos nuevas camisetas. Segundo regalo de Ganga González, que siempre está con nosotros. Le ponemos aquí una publicidad y todo. Ganga González, que está aquí en La Orotava. Ahora lo grapa junto con quien le tocó. Este forro para moto de Ganga González, a ver si le toca una motera, que no fueron a la fiesta. Yamilet Hernández. Yamilet, Correa. Yamilet, no sé. Nos lo ponemos aquí. Lo grapamos con la publicidad de Ganga González, que está en La Orotava, segundo de los regalos. Vamos a regalar la primera de las camisas de Raico Tejera. Que está la gente loca por tener una camisa del club de fans de Raico Tejera, que ayer le hicimos ese reconocimiento junto con Daniel Llano. Gracias también, como no, a Raico Tejera. ¿Para quién es la camisa? Pues para Natalia Alayón de Alcalá. Alcalá, se va para el sur, la primera de las camisas. No le vaya a romper la camisa. Tercero de los regalos, un puzzle de Nico Pirelli, que está aquí, está guapísimo. El puzzle de Fórmula 1, Gran Premio de España. De 2014. ¿Para quién es el puzzle que tenemos aquí de Nico Pirelli? Pues para José Hernández de La Victoria. Pues ya saben, todos los regalos, gracias a José Pirelli también, todos los regalos que estamos haciendo en el día de hoy tienen que venir a buscarlos a la tele de 8 a 4, de 8 de la mañana a 4. Y la muchachita que está aquí, Inés, le hace una foto, y si yo estoy por aquí, pues mejor todavía. Regalamos un forro de coche con masaje de Ganga González. Un forro para el coche, no, para el sillón del coche. Que además da masaje, va al tiso del encendedor y da masaje mientras conduce. ¿Para quién, Cristina? Pues se va para Buenavista, Jordi Martín. Bueno, Jordi, pues sí, para Buenavista ya lo tienes ahí, ese regalo también de Ganga González. Vamos a sortear algo que, dame para acá la bota, la bota de Robusta, que es una empresa que lleva mucho tiempo con nosotros, son botas de trabajar, pues además muy bonitas, hay muchos modelos. Si le queda grande o pequeña, Robusta está... Cantillana Canaria, que está en el municipio de La Matanza, en la carretera general. Robusta se va a quedar con nosotros hasta final de año. ¿Para quiénes son estas botas estupendas de Robusta? Revuelve eso. Hay que revolver. Más. Botas de Robusta, ¿para quién van a ser? José nos está echando una manita aquí. José Trujillo de la Florida, que está aquí echando una mano. Alejandro González, ¿de del Sobradillo. Del Sobradillo. Pues Alejandro, ya tienes unas buenas botas para caminar y para lo que quieras. Ya soltamos la bota. El micro de Volkswagen de Bazar Manolín. Un micro que tenemos por aquí con mando a distancia. Micro de los de antes. Un micro de coche, no un micrófono. Pues la marca Volkswagen nos lo regaló Bazar Manolín, que tiene nuevo logo. ¿Vamos? ¿Para quién es? Juan Carlos de Guamasa. Juan Carlos. Ya lo tienes por ahí, ese regalo. El otro regalito que tenemos por aquí, una maqueta de Fórmula 1 de Nico Pirelli. Tenemos maquetas por ahí. Maqueta, ¿para quién es? Vamos a ver, que va por aquí. Daniel Díaz de Tacoronte. Otro otro regalo a la camisa, la segunda camisa de Raico Tejera. ¿Para quién? Que me están apurando por aquí ya, que estamos fuera de tiempo. No, vamos bien. Nos queda todavía. Israel Morales de Las Heras. ¿De dónde? Repite Las Heras. Israel Morales de Israel Las Morales Heras. Tiene una camisa de Raico Tejera, el piloto que levanta furor, ahí donde participa con su forma de conducir. La camisa de Raico Tejera, la maqueta de Fórmula 1 ya la habíamos regalado. La maqueta del Polo World Rally Car que nos regaló Bazar Manolín en Santa Úrsula. Este es el último, ¿no, José?
Se va para la Esperanza, José Luis. ¿Ya un vistazo, José? ¿Qué ponéis? Álvarez. Álvarez Sánchez. Álvarez Sánchez. De la Esperanza. De la Esperanza. Pues ya tiene ese segundo regalo que teníamos por aquí. José, estando tú aquí, yo sé que no tienes micro, pero aprovecho para darle las gracias a todos los que trabajaron en la fiesta del motor del día de ayer. Dice José, el que no se mueve no se sale de la foto. O sea, que el que se queda en casa organiza, no te critica a nadie. El que hace cosas, pues es normal que tiene que equivocarse. El que no hace nada no se equivoca. Exacto. Me llamó esta tarde Luis el Rana, que estamos invitados todos los que estuvimos ahí, pues claro. No voy a nombrar ahora, pero sobre todo Chano, su mujer, su hija, tú, todos los que estuvimos ahí. Estamos invitados en la finca de Luis el Rana para echarnos una comida. Llevaremos a Cristina también, que estuvo haciendo ahí zumba. Gracias. Les daré una clase. Gracias. Bueno, nos quedan algunas cositas más en el guión, que lo haremos para la próxima semana. Cristina, no sé si Cristian estará la próxima semana aquí. Supongo que sí, pero si no, él es la suplente de Cristian. Pues estaré la por próxima aquí, semana. Mientras tú pueda. A la subida ronda no te apuntas, ¿no? Que él te estaba picando. Ya me estoy diciendo, estaba picando la bolsita ni moda, ¿no? Y repito lo que dije antes, ¿no? Para las chicas que fueron a hacer zumba ahí a la fiesta del motor ayer, darle las gracias. Y un día les voy a hacer una visita, ¿vale? Muy bien. ¿Algo más por tu parte? No, nada más. Mucha crítica. Agradecerte, como siempre. ¿Mucha crítica hoy? Algunos cuantos, no mucho, pero todas han sido buenas. Pero con educación la mayoría. Por eso, que como vienen con educación, se pueden leer. Tranquilo que ese móvil me lo llevo yo y a lo largo de la semana le voy contestando a todos los que han estado con nosotros. Gracias, Cristina. Nada, gracias, a José. El amigo Javi, que también colabora con nosotros y que hace algunos reportajitos de Rally Can, ha cambiado la imagen de su logo y va a hacer la página, están trabajando en ello y han hecho una unión entre Irán y Javi, están formando ahí un equipo, una pareja de trabajo para esa página, para muchas cosas más. Bueno, pues nos marchamos, la próxima semana más yo voy a llevar la gorra de Nautical Pri, la voy a llevar el sábado para la subida de Arona Las Calonas, porque se espera calorcito. Estaremos desde el viernes en el sur de la isla de Tenerife. En nombre de todo nuestro equipo de Cronómetro Cero, que sean muy felices. Un beso para ella, un abrazo para ellos. ¿Repetimos lo de la zumba? Estupendo, ¿vamos a echar una risa? Venga, pues venga, nos despedimos con ellos. La próxima semana más, sean felices.